Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta al canal, bienvenidos a Clash Royale. En esta ocasión chicos, le traigo aquí, ha habido demasiado counter cuando jugamos y todo el rollo algunas partidas. Me han salido muchísimos con P.E.K.K.A, con Mega Caballero, con Príncipe normal de igual forma, Dragón Infernal. Obviamente como saben yo juego mazo de Big Down, mazo de Golem, que es este que tengo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos llevan el P.E.K.K.A, llevan obviamente Dragón Infernal de igual forma, ese mazito que cargaba doble choza, cargaba parte el P.E.K.K.A, cargaba parte el Mega Caballero, Príncipe, Verdugo, como pueden ver ahí. Y pues su carta, que va a ser pues la carta con la que va a estar tocando la torre, que solamente es el Montapuerco. En sí, pues todos los demás, Minero nada más alguno. En el otro choza igual, Montapuerco de igual forma, que solamente es la carta que va a estar dándole el Win Condition. Yo solamente con el mismo Golem. Y pues voy a mostrarle aquí chicos que el counter, a pesar de que ellos cargan el counter, aún así le hemos podido ganar. ¿Por qué digo que el counter? Porque carga P.E.K.K.A, carga Dragón Infernal y aparte carga el Mago Eléctrico. Vamos a darle por dos, no vamos a hacerlo tan largo el video chicos. Vamos a mostrarle solamente qué tal se trata esto. Lo tiramos ahí, pues teníamos en rotación muy bueno el veneno, le tiramos veneno ahí de igual forma. Y a ver, ahí tratamos de tocar un poco a la princesa, así que estaba a punto de morir el Mega Esbirro. Logramos tumbarle muy bien ahí la princesa, más que nada, que era la que nos iba a molestar muchísimo. Tiene P.E.K.K.A, gasta el P.E.K.K.A y es lo que nos viene bien, porque bueno, tiré mal el príncipe. Tiré mal el príncipe, logra tocar el P.E.K.K.A dos veces ahí y nos baja la torre 585. Así que ya no va a volver a tocar la torre, nosotros sí vamos a estarla tocando con el Golem ahorita, porque él ya gastó demasiado elixir. Yo tengo suficiente elixir y vamos a ir con todo. Aquí es donde a él se le va a complicar. Voy a bajarle un poquito aquí el gameplay para que no se escuche un poquito tan alto. De igual forma voy a bajarle un poco a mi voz. Logramos juntar todo perfecto. Logra tirar el Mago Eléctrico. Logro juntarle todo, tira él el P.E.K.K.A y aún así le logramos eliminar todo. Queda aún con vida el Mago, el Mega Esbirro, logramos hacerle mucho daño ahí. No va a lograr llegar a ningún lado el P.E.K.K.A, tampoco la princesa. Sí que logra él tirarme princesa rápido como para poder tocar un poco la torre. Sí que no lo va a lograr. Lograr. Y pues se queda a nada el compañero de hacer algo bueno. No lo logra hacer. Logramos tumbarle muy bien. Lo logramos ganar en solamente un push. Obviamente el gastó el P.E.K.K.A. Creo que no lo debió de haber gastado. Voy a poner ese de P.E.K.K.A con Mega Caballero, que de igual forma es un poco pesado su mazo. Sí que pudo haberme hecho daño si lo pudo haber jugado bien. Vamos a ver, yo empiezo aquí ciclando solamente. Voy a ponerle por dos de igual forma. Veneno de igual forma porque carga choza este chico. Creo que traen los... Creo que esos chicos están jugando solamente, porque no es un mazo en específico. Están jugando creo solamente a lo que puede hacer mucho daño con esa nueva actualización. Como se subió de daño, bueno no de daño sino de un poco más de que va a ciclar un poco más la chocita, por eso es que la carga, si no ni lo hubiese cargado. La choza carga el P.E.K.K.A de igual forma. Y pues el Mega Caballero, que pues está un poco OP ahorita. Yo que le voy a ciclar ahorita aquí el Golem. Ya no tiene el P.E.K.K.A. Ahí está, tira el Verdugo. Yo le tiro solamente el Mega Esbirro. No voy a gastar el Bebé Dragón por si llegara a tirar una posible horda de... alguna posible horda ahí de... de esbirros. No lo tira, pues ahí están, logramos defender muy bien. Solamente tiro los guardias. Logra atacar dos veces ahí con el montapuerco. Sí que le vuelvo a tirar otro veneno por lo mismo, por las dudas. Y pues volvemos a hacer un poquito de daño. Tira ahí otra vez el príncipe. Yo le voy a volver a tirar solamente los guardias para hacer un poco de daño, que no logre tocar el príncipe, más que nada la torre. Tiramos un veneno nada más, que pudimos haber tirado de igual forma, creo, un zap. Creo que el zap podía eliminarlo, si no mal recuerdo, pero aún así le logramos ganar la partida de nueva cuenta. Vamos a ver este es con cementerio. Sí que el cementerio me hizo mucho daño porque no sabía si traía el cementerio, obviamente, ni tampoco que traía congelación. Sí que me tira la Valquiria, por eso tiré el Golem por la parte de la izquierda,
Porque como él gastó 4, empezando desde atrás, pues yo por eso le puse el golem, por si tenía pensado ciclar, no sé, algunos bárbaros de élite, porque mayormente así lo suelen hacer. Pero no, me tira los guardias de la, del lado de la derecha y el cementerio. ¿Por qué? Porque obviamente desde atrás haciéndolo me juntaría elixir y podría hacerme un buen ataque. Yo que le tiro solamente el zap, solamente como para bajarle un poquito la vida al guardia, pero no fue así. Aquí esa torre me la tira, creo que no debí de haber defendido con los guardias, solamente con el bebé dragón. Era más que suficiente. Pero al final de cuentas, pues le tengo que tirar un veneno ahí. Que creo que no fue necesario, porque al final de cuentas iba a morir la Valquiria. Así que al final de cuentas hacemos un poquito de daño a la torre. Y en elixir, pues estamos igual. En elixir estamos igual. Ese dragón infernal no lo voy a defender para nada. Él se empieza a reír un poco sin saber que mi push es mucho mejor que el de él. No lo voy a defender para nada porque necesito tener elixir. Obviamente, si él me tiraba una congelación, sí que lo iba a usar. Obviamente, su congelación no la tenía en rotación. Y voy a empezar de nueva cuenta con el golem desde atrás. ¿Por qué? Porque aún no estamos en elixir por 2. Sí que estamos casi por llegar. Y me va a venir bien. Ahí está, tenemos el bebé dragón. Bebé dragón para eliminar a los guardias que no quiero que toquen a la torre, obviamente. Ni que se entretenga la torre con ello. Tenemos dos torres disparando al cementerio. Obviamente el cementerio no me va a hacer ningún daño. Y pues me viene bien. La Valquiria aquí va a caer. No va a llegar a ningún lado. Él se empieza a reír porque le tiramos veneno al maguito. Que es al que quiero que caiga. Tira congelación, muy buena. Yo le voy a tirar solamente un zap para que deje de golpear el maguito. Y mi bebé dragón se ponga a golpear a la torre. Esa torre de él va a caer. Estamos en, igual en daño a torre. De igual forma en el lado de la izquierda. Él me tiene hecho daño un poquito más que yo a él. Sigue aquí, vamos a tocar un poquito cuando menos. Vamos a hacer un poquito de daño. Creo que sí logra llegar el mega esbirro. Creo que sí llega el mega esbirro. Sí, golpea el mega esbirro, creo que una vez nada más. Sí, golpea una vez. Logramos parar todo y perfecto. Paramos al dragón infernal. Trata de hacernos un poquito de daño, pero aún así la torre central le sigue disparando al cementerio. Por lo cual, por ello no logra llegar. Le voy a colocar el golem desde adelante para hacerle daño, cuando menos con el puro golem y veneno a todo lo que me voy a juntar. Vamos a ver, ahí está y se viene. Muy bien, ahí ese bebé dragón que al final de cuentas yo pensé que se iba a poner a golpear a la torre. Sí lo hace, pero después de. Y yo creía que de plano se iba a poner a golpear a la torre. Tiramos un buen veneno ahí, le logramos hacer un poco de daño, cuando menos al dragón infernal y a la valquiria. Logramos parar muy bien aquí al mago, que pensé que a lo último iba a golpear al mago, eso, pero no fue así. Logramos tirar los guardias para entretener en la parte de enfrente al dragón infernal, que es el que me interesa más que nada. Aquí al final de cuentas, la Valquiria golpea un poco del lado central. No me interesa mucho. ¿Qué me interesa aquí? Que salga ya rápido el golem. Para ir de frente, me tira él el dragón infernal hacia el lado de la derecha, porque sabe que el golem se viene sí o sí de ese lado. Va a explotar el golem en la cara de la torre. Mil la torre ya. Le tiramos un buen veneno para hacerle daño de igual forma al dragón infernal, a la Valquiria, al guardia. Y a todo lo que se le vaya juntando ahí, no va a llegar ese dragón infernal. Lo hacemos muy bien. La torre sigue golpeando el cementerio. Ahí ya no me interesa tanto. Tiramos ahí un buen príncipe. Para hacerle daño, tiramos aparte el espíritu de hielo, más que nada como para poder hacer muy bueno. Tira él ahí un zap que quería parar ahí el. Más que nada quería parar al espíritu, no lo logra hacer. Tiramos aquí perfecto un veneno. El daño de muerte del golem logra llegar a la torre. Tiramos ahí pues la otra muerte del golem, de los golencitos que habían quedado. Y logramos eliminar la torre solamente con puro golem y veneno. Hemos logrado ganar así, chicos. Eso sí que cargaban counter, porque sí cargaban counter. Pero la hemos jugado mucho mejor que ellos. Obviamente no la supieron jugar muy bien. Y pues nada, chicos, este es lo que le traigo. Los counter que están saliendo. Es la pregunta que yo le había hecho a los chicos del clan en donde estoy. Que si quién es el counter ahorita. Porque he visto en competitivo donde juegan P.E.K.K.A con Mago Eléctrico. Y el rival suele cargar Golem. Obviamente con Bruja Nocturna y cosas demás. Y aún así, a pesar de que el P.E.K.K.A va ganando en daño a torre o ha logrado tumbar una torre, siempre logra remontar. O bueno, ahora en este meta he visto que siempre ha logrado remontar el golem
al mazo de P.E.K.K.A. No sé si es un ciclado más rápido, no lo sé, porque el P.E.K.K.A. aún así cuesta 7, el Golem cuesta 8. Aún así logra ganar con el Golem. Y es lo que le digo, chicos. No sé cuál sea el counter ahora, pero pues aquí está. Yo sigo jugando con Golem y hasta el momento seguimos ganando. Nos vamos a ver en el siguiente video. Recuerden que si les ha gustado, compartir y suscribirse al canal y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suffocating.